Mira, yo sé que yo te pedí que te fueras de aquí, pero creo que ahora tienes que volver para luchar por tu familia. ¿Felipe y tú están bien? Sí, no, no, no se trata de nosotros. Se trata de Natalia. Señor, Grajales, me estoy cambiando. Ay, querida, por Dios. Escotes como el tuyo he visto miles, ¿eh? Vengo a decirte si quieres que te lleve a tu casa. No, hay un camión que me deja justo en la esquina de mi casa. Muchas Nora, gracias. Nora, por Dios, las personas como tú con tu puesto no viajan en camión. Te veo en el bar en un ratito. Jefa, me mandó a llamar. Tengo un caso para ti. ¿Dónde estabas, eh? Bueno, es que mi turno es el de la tarde, por eso llegué hasta ahora. No, por favor, olvídate de los turnos. Yo te necesito aquí de tiempo completo. Ya. Y supongo que me necesita aquí de tiempo completo por lo que pasó con Robledo, ¿no? ¿Tú crees que yo tengo 15 años para estar vengando a mis compañeros de trabajo por ti? No, no, no. Si yo te estoy dando un caso, es porque eres una persona honesta. Es porque es tu trabajo como agente de investigación, ¿me entendiste? Sí, sí, jefa. La unidad de inteligencia financiera detectó una transferencia a Hong Kong. Una cantidad de dinero brutal. ¿Y sabemos de dónde salió el movimiento? Del Banco Peninsular. Entonces, lo que tienes que hacer es investigar a los posibles involucrados, que es el gerente del banco, Ciel Benítez, y la subgerente Beatriz Marrero. ¿Beatriz Marrero? Sí, Beatriz Marrero. ¡Ey, ey! Aquí. Perdón, perdón. Sí, Beatriz Marrero. Yo la verdad es que sospecho más de Benítez, porque Marrero acaba de entrar al banco y no creo que esté involucrada con los delincuentes. Pero bueno, no hay que bajar la guardia. Ella también es sospechosa. Sí, jefa. Llévatelos. Gracias. Pues me enteré que utilizar mis terrenos te serviría para levantar tu negocio. Sería de gran ayuda. Pero no, no creo que estés dispuesta a eso. La verdad, no sé para qué quisiste verme. Para hacerte una propuesta. ¿Te interesaría subarrendar mis tierras? Estaría bueno. Pero quizá quieras cobrarme mucho y... No, no, lo justo. Mira, esto no lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo por mí, para tener una ocupación y que mi marido se sienta orgulloso de mí. Para entretenerme. Entiendo. No desconfíes, no pensarás que esto lo estoy haciendo porque quiero quitarte la otra mitad de tus tierras. No, 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 no. Yo no pienso en nada más, solo estoy revisando. Perdón, revísalo bien, detenidamente, no vaya a ser que tenga algún error. ¿Todo en orden? Sí. Está bien. ¿Quieres firmar? Firmemos, sí. Creo que no tiene tinta, perdón. ¿Cómo? A ver. ¡Ay, qué pena! No lo vamos a poder firmar. O sea que te querías burlar de mí, nada más. No, amanecí de ánimo. Sí, claro. Me da igual. No esperaba menos de ti, ¿eh? Ay, por favor. Eres una estúpida. No, tú.
Pensé que había algo de bondad en ti, pero veo que me equivoqué. ¿Alguna otra novedad? No sabía que era una trampa. Ni te preocupes. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué creías? ¿Que ibas a poder meterte en mi cama después de tantos años? Que ni tú ni yo tenemos nada que ver. ¿Y tú? No quiero que me busques más. Marines. ¿Así que al final decidiste irte en camión? Señor Tiago, ¿cómo sabe dónde vivo? Bueno, soy el jefe de personal, ¿no? Sí. Así que es mi trabajo saber dónde viven mis empleados, en especial mi empleada favorita. Nora, ¿qué vas a hacer para recompensarme que vine hasta casa? Es un camino larguísimo. Sí, señor Tiago. Es fácil traer esta nave, ¿sabes? Sí. ¿Qué? ¿Y este qué? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Lo que pasa es que aquí estaba el expediente de Marcelo y no lo encuentro. Se lo robaron. ¿Cómo que se lo robaron? A ver, no. Que revisen las cámaras de seguridad. No, justamente hoy es el día de mantenimiento y no grabaron nada. Saí, no se lo pudieron haber robado. Mira, lo que vamos a hacer es hacer otro nuevo. En lo que buscamos en Colombia. No tienes idea del tiempo que me va a tomar hacer eso. No. Tiene que aparecer. Belén, alguien, seguridad. A ver, ¿tú eres tan estúpida que crees que no me di cuenta que te robaste el expediente de Marcelo? Saí, ¿tú crees que después de que me explicaste mi papel en este juego me atrevería a robarte? Pues yo espero que no. Porque si crees que te he hecho daño, no sabes la que te espera. Oye, yo estoy de tu lado. Jamás me atrevería a robarte. Ay, pues la verdad yo lo vi en la playa el otro día y no está nada más guapísimo. Uy, te acabas de sumar a la larga lista de admiradoras que tiene. Y se veía muy bien. Hola, chicas. Hola. Sabía que iban a estar aquí. Pues sí. Ay, ¿no tienes un delineador que me prestes? No tengo. Solo venimos al baño. Bueno. ¿Pero ahorita nos vemos? Vale. Órale. Bueno, gracias. Oye, te iba a decir, qué raro que Said no estaba anoche en el casino, ¿verdad? Perdóname, pero tu cuñado me cae súper mal. Sorry. No sé por qué. Oye, ¿hiciste la tarea? Pues era muy italiano, muy hijo del cónsul, pero se dice que el verano pasado le pegó una enfermedad a una tipa de la uni. ¿Qué enfermedad? ¡Ay, una! Yo también había escuchado que tiene el papiloma y aparte no le importa contagiar a las niñas con las que se mete. ¿Ves? Ay, no creo. Igual y todo es un chisme, ¿no? Ay, claro que no. Ay, ya vámonos. Vamos a llegar tarde. Ay, ¿qué tiene? Le caemos con las regañadas. Claro que no. Oye, sí hiciste la tarea. Sí te protegiste, ¿verdad? Fue Marcelo el que robó ese expediente, no me cabe la menor duda. Claro, él es el más interesado en que desaparezca, ¿no? No tenemos pruebas de que haya sido él. A ver, Luisa, si ese hombre es un asesino, podría ser un ladrón, ¿no crees? Por supuesto. Oh, no sé, mamá, de verdad no sé. Voy a ir a acostarme. Necesito poner la cabeza en orden. ¿Por qué es tan difícil deshacernos de ese hombre? Bueno, meterlo en la cárcel no quiere decir que eso va a acabar con nuestros problemas, ¿eh, Leonor? ¿Qué quieres decir con eso, Ana? ¿Tiene que ver con la discusión que tuviste el otro día con Luisa? ¿Qué me están escondiendo? ¿Es ahí? Tengo que saber la verdad. ¿Qué? Es Luisa que no se fue a acostar. ¿Entonces? Va a ir por el expediente con Marcelo. Eso es lo que va a hacer. Oh, vale. Bueno, no me fue bien en la entrevista. No era lo que esperaba, así que estoy listo para comenzar. Ah, pues bienvenido. Podemos empezar a hablar de tus proyectos. Háblame más de las energías renovables. Está bastante interesante. Perdón, te doy contesto. Adelante, por favor. Hola, mamá. Hola, hijo. Perdóname que te interrumpa. No quería hacerlo, pero es importante. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué suenas nerviosa? Mira, yo sé que yo te pedí que te fueras de aquí, pero creo que ahora tienes que volver para luchar por tu familia. ¿Felipe y tú están bien? Sí, no se trata de nosotros. Se trata de Natalia. Pues tengo la sospecha de que Nati es tu hija.